Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nuestra contigo en casa. Esta tarde tenemos la restauración de la puerta de Alcalá como tema de, de la conferencia. Eh, en tono al mea culpa por, la, por el aviso, el recordatorio de la conferencia que habéis recibido hace una horita, escasa, que tengan una rata, os he vuelto a enviar otro para, para que quedara claro que efectivamente estéis inscritos a la, a la conferencia de, de, de la restauración de la puerta de Alcalá. Tenemos esta tarde con nosotros a tres, no dos, sino tres ponentes, que al principio estaban solamente informados de dos. Tenemos a tres. Tenemos a Blanca, que una parte del, o sea, es jefa del Servicio de Restauración de Patrimonio y Cultura del Ayuntamiento de Madrid, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y con 19 años de experiencia en arquitectura municipal del Ayuntamiento. Se ha especializado en el, en el campo de la conservación y la restauración del patrimonio arquitectónico. Es también vocal de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, eh, Artístico y Natural del Ayuntamiento y de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Tenemos con nosotros, como digo, Blanca, que, tiene, que está acompañada, perdón, Blanca no, Laura, que eh, está también acompañada por Francisco. Laura es Máster en Restauración Arquitectónica, eh, doctora arquitecta, miembro del equipo del proyecto de reinvestigación RESCUE, especialista en tecnologías digitales de documentación geométrica y representación del patrimonio y autora de, de varias publicaciones científicas sobre in integración de ensayos no destructivos mediante técnicas de modelado digital y uso de herramientas SIG. Ella se ha, ha desarrollado su carrera profesional independiente, de manera independiente y se centra en la restauración del patrimonio arquitectónico español. Con diferentes intervenciones, informes, investigaciones en inmuebles destacados para distintas administraciones e instituciones como el Museo del Prado, Patrimonio Nacional, el IPCE, la Junta de Castilla, eh, la Diputación Barcelona, el ICME, el Ayuntamiento de Madrid, etc. Como digo, la acompaña Francisco, eh, Francisco, que también es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y tiene un máster en, en, en accesibilidad para la Smart City de la Universidad de Jaén. En su campo de intervención son la edificación, tanto de nueva y la rehabilitación de edificación protegida, la accesibilidad y el diseño universal como formación eh, como formador, investigador y teórico, y además de auditor, la museografía, la seguridad y la salud, y ha realizado proyectos. Eh, y obras realizadas para instituciones públicas como el Museo del Prado, también el Patrimonio Nacional, también la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, el Ayuntamiento de Madrid y entidades como el Banco de la Sabadell, la Diócesis de Cuenca, Aspaim o Predif. Como vemos, tenemos tres arquitectos que nos van a contar la, eh, sobre la reciente restauración acometida en la Puerta de Alcalá. Que es uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid. Tenemos los tres puestos, la, la foto de la, de la conferencia, aunque justo estamos en la parte en la que no se ve, es, es muy curioso, eh, y que ha puesto en relieve esta, esta restauración el sistema constructivo original concebido por Francisco Sabatini, el arquitecto ingeniero militar. A través de una metodología de trabajo basada en el estudio del monumento, su documentación histórica y todos los estudios previos y análisis de indicados del deterioro, la restauración ha permitido devolver al monumento su estabilidad estructural, utilizando el, mito, el mismo método y sistemas constructivos que empleó Sabatini en su momento sin renunciar a su corroboración a través de, unos, de los sistemas más avanzados. Vamos a mezclar pasado y futuro en esta, en esta intervención. Como siempre os voy a pedir que mantengamos micrófonos y, apagado, eh, micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Blanca, Francisco y Laura van a tener 45-50 minutos de intervención, van a poner un PowerPoint y todas las preguntas que tengáis las podéis dejar escritas a través del chat. Yo al final de la conferencia se las leeré y ellos responderán encantados. Dicho esto, no os robo más tiempo, por favor, adelante que nos tenéis en ascuas. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por, por estar aquí hoy escuchándonos. La verdad es que para nosotros es, es un orgullo, porque este proyecto ha sido un proyecto muy importante para todo el equipo. Ha sido un proyecto muy de equipo y, y donde ha habido una implicación muy alta y mucho cariño puesto. Así que nos encanta, nos encanta compartirlo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, antes de contaros los trabajos de restauración, nos parece que está bien presentaros a, a la artista invitada, que es la Puerta de Alcalá. Es una vieja conocida para todos. Pero bueno, pues queríamos un poquito ponerla en contexto para que sepáis un poco vamos, para dar unas pinceladas así un poco rápidas de, de su razón de ser, por qué está, cuándo fue construida, por qué, y, y bueno, un poco eh, conocer, conocer el contexto lo primero que me gustaría contaros es que la puerta de alcalá que conocemos no es la, la única que ha existido está situada en el mismo lugar más o menos metro arriba metro abajo pero, pero ha habido hasta tres puertas eh, anteriores a esta. ¿Vale? Eh, puertas que tenían un carácter eh, más efímero unas construcciones más sencillas la primera puerta eh, fue eh, construida en 1599 por Patricia, o Patricio Cajés para conmemorar la entrada de Mad en Madrid de Margarita de Austria, esposa de, de Felipe IV entonces la, la, la... En, en todo momento las, la, las puertas han tenido ese carácter simbólico de bienvenida y ornamental de la ciudad. ¿no? Un poco, eh, en cierto modo, parte de esa, de esa ornamentación efímera eh, la ha heredado la, la actual puerta. ¿vale? Eh, como veis aquí en este, en este cuadro de Giuseppe Leonardo, vemos dónde estaba situada donde estaba situada la puerta y donde estaba situado el, la, el palacio y los jardines del Buen Retiro entonces eh, se situaba un poco a la entrada de la ciudad y entonces eh, pues cuando venían las reinas a casarse y demás pues era pues como un, 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 una entrada como muy simbólica eh, de camino a, a palacio ¿vale? la vemos ahí también en, en el plano de Teixeira y demás cuando... Esas puertas anteriores, precisamente por, esa, por ese carácter un poco efímero, pues, pues eh, digamos que tuvieron poca durabilidad eh, constructiva, ¿no? Un poco, no, 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 no eran muy resistentes. Y entonces eh, eh, es cuando Carlos III llega a Madrid en 1760 y, hace, y tiene un poco esa, esa idea de de embellecimiento de la ciudad, de darle un carácter regio a, tra a través del de, de embellecimiento también del espacio público y de incorporar eh, pues esa, ese espacio para la corte y ese espacio eh, en, en, en el espacio público donde eh, toma la iniciativa de construir de varios monumentos eh, en, el, en ese entorno urbano, para el que viene de Italia quiere, quiere darle ese, ese, ese barniz a la ciudad. y una de las, de las propuestas que hace es la construcción de esta puerta para la que, para la que eh, lanza un concurso público, al que, al que invita a los mejores de aquel momento. y sería largo contar el concurso, pero eh, lo importante es saber que, bueno, pues la, la propuesta ganadora fue la de, la de francisco sabatini y con las, las, la colaboración de escultores como roberto michel y francisco gutiérrez. Es, por tanto, un monumento que, que tuvo un, un carácter muy especial y que, y que es único. Es único por muchas razones. Es, es único por el valor que tiene, el valor histórico que tiene. Es, es, es único por su valor artístico y también eh, por lo que significa como símbolo para todos los madrileños. ¿no? Vamos a profundizar un poco en estas tres, estas tres cuestiones. En primer lugar, decir también que. Eh, ese, el, ese valor del monumento se ve reflejado en la protección histórico-jurídica que tiene eh, a través de las declaraciones de Vic. Ya desde el año 1976 es declarado Vic. Eh, después vuelve a formar parte de la declaración de BIC, de Recinto Histórico de Madrid en el 89, cuando después en el 94 se declara el recinto Villa de Madrid, también es, pertenece a ese contexto, está adentro, y en 2021, mucho más reciente, es cuando, cuando eh, se incluye el paisaje de la luz en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO pues también este, este elemento es protagonista. Por lo tanto, como vemos, por cuatro lugares es, está protegido. ¿no? O sea, que eso denota un poco el valor que tiene. Para hablar un poco de, la, de, su, carácter arti, de, su, de su valor artístico y de sus características, es importante entender eh, eh, la, cómo, está, cómo fue concebido el monumento fue concebido como, un, como una puerta, realmente, como una puerta de entrada, de entrada de la ciudad, un umbral entre lo que era el recinto edificado de la ciudad y, el, y, el, y, las, y las afueras urbanizadas. Eh, por lo tanto, era un, un monumento con con una cara y una espalda, ¿no? una cara que miraba hacia, hacia la ciudad y la y otra cara que miraba hacia ese territorio no urbanizado. y eso va a tener un reflejo muy directo en, en el programa iconográfico de la, de la que se incorpora a la propia puerta. Esa, as, eh, ese funcionamiento de puerta eh, tuvo lugar desde su construcción hasta 1860. Que es cuando ya eh, con Felipe IV se, se derriba la, eh, la, cerca, la cerca perimetral de la ciudad, porque va a tener lugar el, el ensanche, el ensanche de Carlos María de Castro. Eh, bueno, pues de, de, se derriba esa, esa cerca porque la ciudad va a crecer. Y entonces es cuando ya empieza a aparecer pues, el pasa de puerta a monumento, un poco eh, más aislado. Eso tiene reflejo. Este, este carácter de esas dos caras nos parecía importante contaroslo porque porque se refleja como os decía antes en el en el programa iconográfico que tiene. ¿no? Por una parte, por su cara este, se abre a, a ese camino que viene de Aragón y de Francia y que entra en la ciudad de Madrid y llega hasta Francia. Es, es la cara que recibe a los visitantes y, por lo tanto, es una cara más, más monumental, más grandilocuente, que tiene columnas más, en lugar de pilastras y que, en la que Carlos III quiere mostrar cuál es el código ético de la ciudad, ¿no? A los visitantes les quiere decir aquí funcionamos así y por eso aparecen las cuatro virtudes cardinales, que son estos cuatro puti, los cuatro eh, niños que aparecen aquí con sus atributos y, y por supuesto, la, la gran figura de la fama que ahora os enseñaremos señalando el escudo real, eh, también la cruz como ciudad cristiana, todo el... El, el escudo con el collar del toisón de oro, la piel de carnero, todo, todos los atributos completos, donde Carlos III estaba mostrando que, eh, quién era él y, y, y un poco eh, simbólicamente lo quería reflejar. Y aquí, como os decía, las cuatro virtudes, la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia, algunos de los, de los elementos ha perdido... Sus atributos, pero otros todavía, todavía los conservan. Toda esta cara eh, se debe al escultor Francisco Gutiérrez, arriba. Y sin embargo, la otra cara se, es la que se abre al ciudadano y, por lo tanto, presenta a un, un Carlos III a sus a súbditos. Su se quiere presentar de una manera diferente: ¿no? se quiere presentar como un rey garante de la paz, un, un rey protector y. y Poderoso en cierto modo. ¿no? Entonces, es una. Eh, esta cara podríamos decir que es una exaltación de la paz donde aparecen estas figuras en la parte superior, que son las panoplias o, o conjuntos de armas sin guerreros. ¿no? Entonces, donde, donde él muestra eh, bueno, pues los, los escudos, cascos eh, y demás que, 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 que trae después de ganar una batalla y que se colocan en Posición de reposo, pues para ser subastados, se colocan debajo del asta para ser subastados entre sus eh, entre los soldados. Esto venía de, de la época romana. ¿no? Eh, y esta imagen es con la, que, con la que se quiere presentar a los ciudadanos. Toda esta cara está esculpida por Roberto Michel. Importantes también los, los estos armeros de la parte superior, armeros recostados, son, tienen la, la misma función que los otros, y queríamos contaros también pues, que eh, hacen referencia o evocan a, a Miguel Ángel. Eh, como veréis ahí, esa es la tumba de Giuliano de Medici, y la, la, la referencia pues, es muy, muy directa. Del mismo modo que directa directo es la referencia a Miguel Ángel de, en la, de los los capiteles del de Campidoglio en Roma, donde, donde aparecen, bueno, como veréis, la referencia es, es, muy, es muy cercana. Carlos III, debajo de los arcos, quiere presentarse también, aparece este, estos tres leones, bellísimos, por cierto, eh, en, bueno, pues donde él quiere dar ese mensaje de, de garante de la concordia mientras, mediante esa demostración de, de, de poder militar como fuerza de, de vigilancia del orden. Importante contar también el valor simbólico que tiene el monumento y que eh, ha sido eh, objeto de de muchos, de muchos eventos culturales eh, culturales políticos y, y, de, y sociales ¿no? eh, aquí tenemos alguno esto es una muestra de es el lugar del selfie es el lugar al que vienen todos los turistas está representado en, en un montón de objetos de merchandising por toda la ciudad por lo tanto es, tiene un valor simbólico que no podemos olvidar y que está muy ligado a la vida de los ciudadanos. Y, por supuesto, soporte de manifestaciones culturales recientes, también manifestaciones, conciertos eh, bueno, y, demás, y demás asuntos. Y ya sin más, después de presentaros, os contamos un poco cuál es el, el origen del proyecto y los criterios que hemos seguido para, para trabajar. En primer lugar, deciros que eh, la puerta estaba en, eh, está en nuestro contrato de mantenimiento, la cuidamos y la mantenemos desde el Ayuntamiento de Madrid a través de un contrato. En, es, en este momento tiene la empresa Fernández Molina, que es uno de los socios de, de Hispania Nostra. Y a través de, esa, de, esa, de ese mantenimiento, en alguna de las inspecciones detectamos la necesidad: la necesidad porque había elementos que estaban muy dañados y, que, y en un estado de conservación muy comprometido. Por lo tanto, eh, decidimos que había que intervenir y que era necesario hacerlo de la mano de un buen equipo y con el método adecuado. Esta, esta doble necesidad nos llevó, en primer lugar, a hacernos con el mejor equipo posible, porque digamos que el monumento lo merecía y no podíamos fallar. Desde ese punto de vista, quisimos ir de la mano del Instituto de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura que nos ha prestado muchísimo apoyo, en concreto eh, bueno, pues una restauradora de muchísimo prestigio, Ana Laborde, que se ha incorporado al proyecto y que nos ha ayudado muchísimo con el criterio desde, desde el comienzo de, de, la, de, de los trabajos. Y por otra, por otra parte, quisimos, quisimos hacernos con un equipo multidisciplinar, pero muy, pero muy técnico. Francisco y Laura, que los tenéis aquí, ya os los han presentado, como dirección facultativa de las obras. Álvaro Mesa y Natalia González, como directores de ejecución. Antonio Sánchez y Mario Sanz, coordinadores de seguridad y salud. Eh, hemos ido de la mano también de, de una empresa de, de restauración de primer nivel, eh, Titanio Studio, con Elsa Soria a la cabeza. Y, y bueno, pues la empresa, de, la empresa constructora que ha liderado los trabajos es Fernández Molina, como ya os decía, con Carmen Gutiérrez como jefa de obra, gente con muchísima experiencia y con muchísima implicación en todo, en todo el proceso de trabajo. Y por supuesto, también desde la parte municipal, pues ha sido un proyecto muy, muy cuidado, muy querido y donde, donde la implicación ha sido altísima. Ahí tenéis un poco a todo el equipo. Y, y luego las empresas también que, que han colaborado a través de Fernández Molina y que, han, que se han ido contratando para la ejecución directa, pues también han sido de lo mejor que, de lo mejor que tenemos. Empresa Petra, Miguel Sobrino como escultor, eh, eh, Chago como... como como un Herrero, bueno, muchas empresas, no me voy a entretener más, pero Sabia también restaura en la parte de la fachada, bueno, empresas de, de primer nivel y Ramos en la, en la cubierta. Sobre el método, ¿qué vamos a contar del método? Pues que eh, eh, hemos querido hacer en primer lugar unos estudios previos eh, serios y rigurosos donde que fue una, hicimos una campaña de tres meses de toma de muestras, de análisis de lo que le pasaba para, para diagnosticar adecuadamente eh, los problemas. porque como os decíamos, pues no queríamos improvisar nada y era importante pues ese, ese trabajo de estudios previos que, que llevamos a cabo de la mano de Titanio Studio. Parte de esa investigación, de esos estudios previos, ha sido la investigación documental y material. Nunca hasta ahora se había hecho la, la recopilación documental que hemos, podido, que hemos podido hacer en este trabajo. De, de, hemos ido a todos los archivos eh, posibles, o por lo menos que teníamos conciencia que podían tener documentación, y se ha hecho una recopilación muy, muy importante. Eh, Respecto al método de trabajo, la, importante decir también que hemos querido ir de la mano de los oficios tra tradicionales. Hemos, hemos querido trabajar como trabajó Sabatini, como trabajaron los escultores de la, del, del momento de Sabatini, eh, como, eh, con, el, de, con el, el mismo sistema de, de fundido de hierro, de plomo, bueno, pues un, un poco eh, eh, queriendo ir de la mano de la tradición. Eh, y por otra parte eh, pensábamos que en, en, trabajando en, 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 los, en el tiempo en el que estamos teníamos que armarnos de, de herramientas de, primer, de la última tecnología. ¿no? Entonces hemos hecho modelado tridimensional de, todos los, de toda la puerta y de escultura por escultura y hemos utilizado hemos, eh, métodos de ensayo eh, de, de, última, de última generación que os contamos un poco más adelante. Y por supuesto, eh, la sostenibilidad ha estado presente en, en todo momento, en todos los métodos de trabajo, tanto en los sistemas empleados en la restauración como después en, en bueno, los sistemas de conservación como, como el sistema antiaves que, que veis aquí. Que... Y por último deciros la, la difusión ha sido eh, una absoluta protagonista durante todo el proceso durante todo el proceso se ha, y se ha concebido como un programa de educación patrimonial desde el principio eh, y, y os lo contaremos después y eh, desti de, destinado a cada uno de, de los públicos sobre los estudios previos que como os digo fue la primera esa primera fase de trabajo que hicimos en la que quisimos diagnosticar el, el... Diagnosticar qué era lo que le sucedía a la puerta. Eh, fuimos de la mano, como os he dicho antes, de, de Titanio, con, con el Sasoria a la cabeza y también con, con la cuora, colaboración muy directa del IPC. El, en primer lugar, el primer trabajo que se hizo fue el crear un buen soporte. Necesitábamos un buen soporte, una digitalización de muchísima definición eh, de, eh, tridimensional. Con, aquí no lo veis, pero de verdad que con un detalle asombroso para poder, para poder diagnosticar y te, tener un buen soporte para trabajar. Documentación histórica, como os decía, se ha hecho una recopilación muy profunda de todos lo, todo eh, los, eh, los proyectos anteriores que ha habido de restauración. Lo paso un poco rápido porque si no me como el tiempo y voy aquí un poco apurada, pero eh, contaros que que, la, que se, se ha recopilado, se ha ido al archivo y para ver qué actuaciones se habían hecho con anterioridad. Y hemos visto que ya desde el año 69, 100 años después de la construcción de la puerta, ya, empezar, ya empezó a tener problemas. Problemas con el emplomado de la cubierta, problemas con la piedra y demás. Lo voy a pasar un poco rápido porque si no me, me extiendo, pero pero de, en el 72, en, el, en 1904, ha habido, en 1904 se sustituyó el brazo y la, y el, y la cabeza de, de la fortaleza. Bueno, ha habido muchísimas intervenciones eh, a lo largo de la historia, muy importantes, porque, porque eh, en algunas cosas es un, es un alarde estructural y una, un alarde técnico importante, porque la piedra, piedra es delicada por la posición que tiene el monumento en la ciudad, bueno, pues ha sufrido, ha sufrido bastante y ha tenido que, que, que ser eh, eh, reparada en varias ocasiones. como parte de los estudios previos se hizo un análisis de, de los factores de, de, de deterioro. Eh, los vientos dominantes, la, la acción del viento, de la lluvia y de, se, han, se tomaron muestras, se llevaron al laboratorio para poder identificar con con mucha precisión estas son algunas de las fichas documentales donde se iba describiendo el procedimiento de toma de muestras los resultados y tomando fotografías de, de todo lo que de todo, todos los daños que, que, que tenía y por supuesto llevándolas al, al laboratorio y tratando de identificarlas y luego trasladando esos indicadores de, de deterioro a un mapeado de toda la puerta para poder tener una visión de conjunto de, de dónde estaban los daños y a qué podían deberse. Capítulo aparte eh, han tenido en todo momento, en todo el proceso y también en los estudios previos, los grupos escultóricos, que, como os decía, presentan un, un alarde estructural importante, que tienen un, un peso, o sea, están concebidas por, por, no, no, por partes, no son de una sola pieza, sino son varias piezas macladas entre sí, pero cada una de esas piezas pues eh, pesaba una barbaridad, hicimos el modelado eh, y el cálculo de, de los pesos de esas piedras y el estudio nos obsesionaba desde el principio el estudio de cómo podían estar anclados esos elementos. Se hizo un estudio también de, de las grietas que existían en, el, en, en los monumentos y tratando de hacer una, una lectura de conjunto para ver cómo, cómo estaban funcionando estructuralmente en cada uno de, los, de las piezas. ¿no? Eh, de todo este trabajo se, eh, salieron unas, unas fichas de cada una de, las, de, de esas esculturas que nos fueron identificando. Como veis aquí, esta es una de las que estaba más dañada a nivel alto. O sea, eh, íbamos clasificando eh, el, el nivel de daño que, que tenía cada una de las, de las esculturas. También parte de esos estudios previos fue, como os decía antes, el modelado tridimensional de cada una de las piezas, porque antes de empezar a hacer nada era importante tener el modelo exacto para garantizar que si cualquier cosa fallaba podíamos tener con exactitud cómo era la pieza, si algo se rompía, si algo tal, pues tener el modelado tridimensional muy preciso y, y poder, poderla reproducir. Aquí tenéis, de hecho, esto es una... Eh, una impresión 3D de una de las, de, de las piezas. Y sin más, os dejo con mis compañeros que os cuentan la, eh, la ejecución de los trabajos de restauración. Dejo de compartir y les paso a ellos. Bueno, pues os, os agradecemos a todos mientras compartimos la pantalla que, eh, que estéis aquí con nosotros esta tarde. Vamos a ver después de toda la historia que nos ha contado Blanca, que fue la ejecución de estos trabajos. Vamos a dividiros, bueno, esta es la foto que tenéis detrás de Blanca y de Teresa, este es el momento en el que empezamos a ejecutar los trabajos, ¿no? Este es todo nuestro radio de acción con nuestro, nuestra zona de, de, de trabajo y todo el andamio que teníamos instalado, como bien ha dicho Blanca, antes de de comenzar las obras para esos estudios previos. Este andamio se tuvo que adaptar a la obra, se fue adaptando, fue un andamio que se fue adaptando, porque en principio no llegaba hasta todos los lados y claro, tuvimos que llegar a ello y adaptarla. ¿no? Entonces, os, voy, os vamos a dividir esta ejecución de los trabajos en tres, en, tres, tres, en tres zonas básicas, las esculturas, que fue lo más, yo creo, que lo, lo, más, lo que más enjundia tiene la zona de paramentos y luego las cubiertas y cornisas. Vamos a empezar por la zona de las esculturas, que es además lo que determinó esta obra de emergencia como tal, de emergencia porque se, algunas estaban muy, muy, muy deterioradas, especialmente la fama, y por ello empezamos. Eh, ¿Qué objetivos teníamos en la intervención en estas esculturas? Pues la, el objetivo más sangrante era eh, eh, la estabilidad estructural de muchas de ellas, ¿no? porque tenían tenían graves carencias. Para ello, no solo todos los ensayos eh, cuando pudimos acceder a ellos con el nuevo andamio de obra ya diseñado, eh, a, además de todos los ensayos previos que se habían hecho, era un gran trabajo de estudios previos. Ya se, aquellas zonas en las que no se había llegado y además ahora se podía llegar mejor, eh, se decidió hacer unos ensayos especiales porque, eh, pues, o sea, al acercarnos más vimos problemas muchos más problemas de los que además ya sabíamos que existían, ¿no? O sea, un procedimiento de intervención. Hicimos unos ensayos específicos, hicimos dos tipos de ensayos, eh, básicamente para las esculturas, una fue el de ultrasonidos, ese ensayo lo que permitía era eh, cada una de las grietas que existían o fisuras que se determinaban en las esculturas. Hay que decir que estos ensayos son antes de empezar a tocar las estructuras, es decir, aquí todavía no habíamos limpiado nada ni habíamos hecho absolutamente nada. Queríamos decir, eh, saber exactamente lo que le pasaba antes de empezar a tocar nada las estructuras, porque muchas de ellas son muy complejas, como os ha dicho Blanca. Entonces eh, se hizo este ensayo de ultrasonidos en todas las fisuras y grietas que se veía para determinar, en un nivel, de, en un ensayo de, de, de se, se determinó un, un, como un grado, ¿no? Un grado de, de de afectación de la, de la piedra caliza de Colmenar, que es en este caso las esculturas, todas las esculturas de la puerta de, Colmen, de Alcalá. Entonces se determinó un grado de afectación y con ellas se hicieron unos, unos planos de deterioro en los que se determinaba qué zonas de cada una de las esculturas tenían mayor afectación y por ello era más imprescindible eh, su estudio a la hora de la, de la, de la estabilidad estructural. Además de este ensayo, también se hizo una detección con un magnetómetro de barras metálicas interiores. Esto era mucho más complicado porque no bueno, sabíamos, porque habíamos con todo ese estudio previo que habíamos hecho histórico, eh, que existían barras interiores, no sabíamos muy bien ni de qué tamaño, ni de dónde a dónde. Con este ensayo se, se logró alguna de ellas antes de empezar a tocar, que ahora veremos que eran muchísimas más, pero bueno, teníamos una idea previa porque además todo lo que veíamos y las, las dimensiones de las piezas y el número de piezas de cada una de las esculturas sí que estaba reflejado en la historia de, de la construcción, en, las, en, la, en, en todos los actas de la construcción de la puerta, era muy curioso cómo coincidía con lo que veíamos, y por eso los el el, estudios históricos fueron tan importantes. Y con eso... Y, y una idea ya previa eh, de cada una de las esculturas, lo que se diseñó es un apeo. Ahora sí, ahora ya empezamos a decidir que tenemos que tocarlas, nos daban muchísimo respeto y diseña diseñamos unos apeos especiales para cada una de las esculturas. Eh, estos apeos eh, que, que a lo mejor los que habéis estado por Madrid y habéis visto... Eh, pues es un andamio gigantesco o naranja, que son estos que os estamos enseñando, son individuales para cada una de ellas. Están diseñadas exclusivamente pensando en qué es lo que le pasa a cada pieza y qué es lo que se necesitaba hacer eh, para ellas. Con ayuda de los escultores, además, empezamos a hacer las primeras ideas antes de intervenir de cómo funcionaba cada una de estas piezas para poder también arrastrarlas. A, este, a este, este enjambre, porque era un enjambre que a los restauradores les costó mucho trabajar, también había que pensar en ellos, también entre el andamio normal y este, este, este apeo. ¿no? Y ahí ya fue cuando ya, por fin, cuando ya estaba todo instalado, se empieza, se empieza a intervenir sobre cada una de las esculturas. Se empieza a intervenir, se empieza ya a hacer un detalle mucho más, empezamos a entender eh, cómo ya funcionan un poquito mejor. Y entendemos con todas esas barras interiores, todas esas piezas, y con todo eso y el modelado que ya teníamos previo, que nos habían comentado antes, Blanca, se lleva a unos procesos de cálculo en el que se establece qué zonas son aquellas en las que, depende de la escultura, eh, la estabilidad está más comprometida o no está comprometida. ¿no? Vimos que muchas de ellas eran estables y en otras necesitaban refuerzos, qué tipo de refuerzos, y eso nos fue fue un estudio eh, escultura a escultura empezábamos poco a poco, ¿vale? Eh, nos ayudó para esto eh, un estudio de puntero como un mecanismo y fuimos fue no fue un, un ensayo, o sea no no fue un, fue un estudio detallado y además según avanzábamos y veíamos una nueva barra o una nueva cosa teníamos que rediseñar otra vez todo, o sea fue fue poco a poco, ¿no? Y fuimos fuimos eh, abriendo poco a poco las juntas de cada una de las, de las esculturas, viendo el tipo de barras interiores que tenía y viendo, viendo cómo funcionaba cada una de estas piedras. Hay que decir que, que entre, hay muchísima diferencia entre cada una de las zonas de la, de la puerta. Hay una anisotropía del deterioro muy, muy, muy evidente entre el oeste y el este y es más, entre el norte, las figuras que están más al norte y las que están más al sur. Eh, y eso se quedó reflejado en los estudios que hicimos de ultrasonidos. Se veía claramente como en las figuras del sur, por ejemplo, en este caso tenéis abajo el, el tipo de ensayo, eh, había, los índices eran muchísimo más diferentes que en el norte, que había muchísimo menos deterioro. no es muchísimo. Como veis en el ensayo de abajo, hay dos zonas claras, una de... De, mejor, eh, de, menor, eh, de mayor estabilidad, digamos, una mejor piedra caliza. Además, Sabatini era muy inteligente y vimos cómo además se había utilizado, los canteros de entonces habían utilizado la mejor piedra caliza para las esculturas con más alarde estructural, como sobre todo en las de arriba, las de la fama, en las de los recostados. Y eso se podía ver claramente en los ensayos. A partir de ahí iniciamos un protocolo, primero era una limpieza y una retirada de la patina biológica, posteriormente una retirada de morteros para ir examinando cada una de las grapas y cada un, que habían intervenciones anteriores y cada una de las estructuras metálicas, tanto de origen como de intervenciones posteriores. Con los análisis que hicimos de ensayos que os acabo de contar, se decidió qué tipo de grapas o qué tipo de estructura se tenía que conservar cuál se tenía que eliminar porque no era necesaria estaba incluso haciéndole más de año o cuáles aquellas zonas en las que incluso había que ponerle un nuevo refuerzo estructural siempre igualando los refuerzos estructurales del momento es decir siempre hemos usado materiales eh, lo más similares a la época de Satín. estos son imágenes de los tratamientos de cada una de las grapas que se han retirado todas ellas eh, aquellas que se iban a conservar se sacaban, se limpiaban, se empabonaban y se volvían a meter. Con este empabonamiento de plomo, aquí tenéis, a, porque era lo que os estaban contando antes Blanca, se ha intentado unir la tecnología del último momento con los oficios tradicionales. Nuestro herrero, eh, con la plomo que él mismo filtra, eh, filtraba, podía, eh, lo volvía otra vez a, a recuperar y, eh, para eh, que esas grapas ya no dañaran la caliza eh, de colmenar. Una vez que las, grapas, había, las que, grapas aquellas que se habían retirado, como en este caso que veis aquí, no hacían falta se pro, eh, y todas las demás estaban ya empavonadas, eh, se procedía al tratamiento de las fisuras y todas las juntas con morteros especiales completamente ensayados todos ellos, eh, morteros de cal, siempre intentando evitar cualquier aditivamiento. Mm, lo más moderno que fuera. Hemos intentado evitarlo siempre a procedimientos lo más natural posible y una vez que ya está limpia y, y, y con el tratamiento de fisuras hemos procedido a hidrofugarla. Veréis claramente que la evolución, aquí veis una evolución de una de las panoplias, ¿no? desde el origen hasta el final, es claramente llamativo en muchas de ellas. Esta es una de las virtudes. Eh, aquí contamos con la, además con la colaboración de los canteros del ayuntamiento, eliminamos grapas que no eran necesarias. Y bueno, yo creo que el resultado nos ha sorprendido realmente a todos. Hay una clara eh, diferencia entre el, los, el, el cómo nos lo encontramos y el cómo creo que lo hemos dejado. Y bueno, a la vista están estas imágenes que yo creo que son muy representativas de todo esto que estábamos hablando. En cuanto a los paramentos, los paramentos no estaban eh, tan, tan deteriorados como, creé, como las esculturas que nos han dado realmente trabajo, aunque eh, también nos han dado mucha satisfacción. Hay que decir además que toda esta documentación, todos los ensayos que hicimos previos los repetimos al final y nos dieron un cambio muy drástico de, de, de la preocupación que teníamos inicial. O sea, realmente ha funcionado todo lo que hacíamos. En eh, los ensayos ha quedado demostrado. Y además hicimos luego otro, otro levantamiento digital eh, posterior al inicial para que quede así eh, claro cuál ha sido el, 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 el inicio y el final y que quede esa documentación para la posterioridad. Los paramentos no han sido tan drásticos, pero es verdad que tenían muchísimos, muchísimos deterioros también y muchísimas lesiones. Al igual que en las esculturas, había una misotropía de deterioro muy clara. Entre el lado este y el este, en este caso, estaba mucho más perjudicado el lado que el lado este. Eh, el que es el, y, y teníamos muchísimos tipos de lesiones. Teníamos impactos de diversas contiendas que ha sufrido la puerta, escorrentías, costras antiguas de antiguos tratamientos, pérdidas de material, roturas, desplacaciones, sobre todo de productos químicos que le han echado en anteriores re restauraciones, sales no tantas, pero también zonas de capilaridad en los zócalos bastante flagrantes, intervenciones anteriores no siempre adecuadas, restos biológicos, sobre todo de aves, que seguimos sufriendo, etcétera, ¿no? El protocolo también fue claro: una primera limpieza rápida del paramento, bueno, rápida y contundente, eh, un picado de todas las juntas, sobre todo en el tramo superior, en el que en las antiguas intervenciones estaban rellenas de morteros epoxi que le estaban haciendo muchísimo daño recuperar unos morteros de cal ensayados y adecuados para cada una de, de las, del tipo de piedra que teníamos, tanto granito como calizas, reintegraciones de aquellas zonas en las que así se habían perdido eh, material en gran porcentaje y además eran en determinadas líneas que impedían leer correctamente el monumento, reintegraciones eh, que no, hacían ta, eh, no eran tan fragantes pero también había que leerlas con los morteros, y todo ello luego lo hemos también lo hemos hidrofogado. En, los, en las zonas de, elemen, de elementos metálicos se ha procedido a su limpieza, a su tratamiento para recuperar los, los materiales originales. Y bueno, creemos que también el resultado eh, nos satisface, por lo menos a nosotros, bastante. Y en cuanto a cubiertas y cornisas, lo, lo, sí, lo, hemos, eh, hemos tenido cuatro, cuatro objetivos muy claros. Como ya veníamos diciendo, el monumento, desde el nada más eh, empezar a, a, bueno, a los 60 años, ¿no? decíamos antes, ya daba problemas. Ha dado muchos problemas y históricamente ha tenido muchos problemas de cubierta. Esas filtraciones de cubiertas, además, ha provocado problemas y lesiones en los paramentos y esculturas. Entonces, lo que sí teníamos claro es que teníamos que recuperar e intentar evitar esto a largo plazo. A la vez, eh, había que proceder a esa estanquidad a una evacuación correcta del agua que nos estaba dando, a, una, a unos sistemas de protección que al futuro se pudiera mantener y, y esos eran nuestros pilares fundamentales. ¿Qué es lo primero que se hizo? Aparte de, evidentemente, quitar la primera la cubierta existente, que era una cubierta de plomo, que en la última rehabilitación de 1992 se puso completamente nueva y que además tenía unos rellenos de morteros de cemento, y unos fieltros saturados y unas impermeabilizaciones a base de fibras que estaban perjudicando muy, muy mucho a la puerta, todo eso se eliminó. Y si llegamos hasta la zona en la que, después de las, eh, las, las revisiones con los, con los arqueólogos, estas son las que estáis viendo, son las, las cubiertas originales, digamos, con, la, con los aleros de granito, con las grapas y las, el, los ladrillos que formaban las pendientes. Entonces, todo esto lo que se hizo fue documentarlo, igual que las esculturas, en máximo detalle, tanto las laterales como la central eh, circular, semicircular. Posteriormente se hicieron también catas arqueológicas para ver cómo estaba confirmada esa boda, porque cuando la levantamos, además de la cubierta, tenía muchísimas, muchísima humedad y creíamos que teníamos un problema más allá de la cubierta que luego gracias a Dios no fue tal, pero bueno, hicimos catas arqueológicas que lo que hicieron fue permitirnos entender cómo eran esa cub esas cubiertas, cómo estaban conformadas, que eran además las originales. Esto además eh, nos ha permitido hacer algo que creemos que, que era ahora, ahora el momento y que nos parece histórico, que es poder eh, hacer con las nuevas tecnologías, hemos podido escanear tanto la bóveda central, con lo cual hemos visto que además hay unos tirantes que desconocíamos, y una serie de, bueno, de, de estructuras que desconocíamos como las laterales. Y esto nos ha dado una idea eh, muy interesante de cómo es la puerta por dentro, por lo menos en ese último, en último um, parte. Eh, a partir de aquí se, se hace ahí a la izquierda, como podéis ver, es la, la, la cubierta que nosotros nos encontramos, que es una cubierta sin ventilar, y nosotros hemos decidido hacer una cubierta ventilada. Eh, esa cubierta ventilada se conforma, eh, aquí lo veréis como lo hicimos, lo, teníamos primero un soporte original que hemos intentado recuperar, unas grapas que también se han recuperado y se han restaurado, se han emplomado y luego ese ladrillo final que tenía, que tenía de, de dar pendiente. ¿no? Igual, entonces lo que se ha hecho es el eliminar todo tipo de cementos, etcétera, se ha recubierto con un mortero de cal sobre el que se ha clavado una estructura ligera. Ventilada, una doble, un doble contrachapado, una impermeabilización con una lámina impermeabilizante pero a la vez transpirable. Tanto en la cubierta central como en los laterales eh, se mantienen en, la, en las laterales en eh, la pendiente a tres aguas, pero todo ello está ventilado con unos detalles muy muy pensados en, en los cuales se ventila a través de cumbrera, a través de, de tabicas, en fin, no. Todo esto se ha hecho gracias a un oficio muy cualificado del de plomo. Que ha, porque está, ah, tenéis que pensar que ha sido detalle a detalle sobre todo en la rima de las esculturas, que estaban sufriendo mucho recibiendo todo el agua eh, que, que les, les daba la cubierta, y que todo ese sistema el de arrima la, de las esculturas se ha, se ha cambiado. Lo que hemos hecho es eh, re, recoger ese agua, pero, eh, generando unos canalones adecuados y conformados a cada una de las esculturas, ese agua que viene de la cubierta nunca llegaría. A esa escultura se recoge antes y se evacúa. Entonces, así eh, si evitamos que las esculturas, que era lo que estaba pasando, recibieran todo el agua y chuparan, que estaban sufriendo muchísimo. Esta es una visión del estado final de la cubierta, una de las cubiertas laterales, la sur, y esta es el estado final de la cubierta central, que hemos aprovechado esos desniveles para poder para poder ventilarla. así También hemos aprovechado, como decíamos, para procurar mantenimiento a lo largo, a partir de ahora ¿no? hemos, hemos puesto líneas de vidas y puntos de anclaje para que se puedan subir eh, periódicamente a, a revisar la, la cubierta porque esta puerta no tiene, no tiene escalera que es una de sus curiosidades no tiene una escalera de mantenimiento y de ahí estos problemas que ha dado durante tantos años otro capítulo del que hablamos a partir de ahora es cómo conservamos y mantenemos esto que es imprescindible o sea la restauración que se ha llevado a cabo ha sido, ha sido muy intensa ha sido única esperemos que dure muchísimos años pero para ello hay que conservarla hemos hecho un plan de mantenimiento eh, que a cada uno de las de, con protocolos de actuación y valoraciones del riesgo de cada una de las zonas de la, de la puerta no que se tendrán que ir cumpliendo para ir manteniéndolo en condiciones hemos intentado en todos aquellos huecos que se pudiera, pues, para, pudiendo, hemos puesto protecciones para las aves que nos anidaban y nos estaban destrozando la puerta. A la vez, para el control de aves, se ha hecho un, una cosa pionera en el ayuntamiento, como es eh, el uso de halcones y de águilas para evitar además el anidamiento, etc. Y también hemos, hemos monitorizado la, en la escultura de la fama. Eh, porque nos parecía interesante, es, la que más, eh, es una de las culturas más importantes de la puerta y, y además estructuralmente es la más complicada y además es la, una de aquellas por las que se editó esta obra de emergencia, entonces pues estamos monitorizándola. Y ahora voy a cederle la palabra a Blanca y os va a contar la difusión del proyecto a partir de aquí. Sí, pues mirad, eh, queríamos hablaros de la difusión porque en este proyecto ha tenido un papel protagonista y fundamental desde el principio. Hemos eh, elaborado un plan de educación patrimonial y de comunicación que está desde el origen del proyecto. En, en todas las fases... Eh, que ha sido, se ha caracterizado por, por estar desde todas las fases, por ser gratuito y por estar sectorizado, eh, eh, o sea, estar dirigido a, a los distintos públicos eh, objetivos. ¿no? Vale. Eh, en, en, el contar desde el origen todas las fases, qué es lo que hemos querido contar. Hemos querido contar qué es lo que se ha hecho, qué se estaba haciendo en ese momento y qué es lo que iba, se iba a hacer en el futuro. Había un sentido importante de devolución, de sentimiento de devolución a los ciudadanos de, de, de la inversión que se hace con su, su dinero y entonces se ha querido eh, trabajar de esa manera. ¿Qué, ¿Cómo se ha... ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se ha hecho esto? Pues a través de las herramientas que veis eh, eh, ahí a continuación, eh, a través de campañas de publicidad, de un programa de abierto por restauración, de jornadas, una jornada técnica que todavía eh, está en preparación y de conferencias, eh, una publicación y de atención a medios. Eh, las campañas, como os decía, eh, todo este programa de difusión que ha, estado desde el, ha querido estar desde el principio hasta el final del proyecto se ha dirigido a, a distintos públicos. Ha habido campañas de, de publicidad que esas estaban dirigidas a todos los madrileños para contar qué es lo que se estaba haciendo. Por otra parte, desde la primera fase de estudios previos hemos eh, eh, implantado un, plan de una, un, un programa de abierto por restauración. Algunos de los que estáis aquí eh, habéis, habéis subido a la puerta. Ha habido 12.100 visitas guiadas en dos fases, eh, en, tanto en la fase, entre la fase de estudios previos como en la fase. En la fase después de trabajo han sido visitas guiadas para todos los públicos. Todo el mundo podía apuntarse. Por otra parte ha habido visitas. Eh, vuelve Laura, por favor. Eh, por otra parte ha habido visitas eh, técnicas para instituciones, para vosotros, los, de, los socios de Hispania Nostra, para los técnicos del Banco de España, del Museo del Prado, de Hacienda, de la Comisión de Patrimonio, para el Instituto, el, el IPC, para el Congreso, el Reina Sofía, un montón de entidades han querido. Hemos hecho visitas técnicas con, con los técnicos de todas estas entidades. Por otra parte, para los que no podían eh, venir, no eran ni público general ni pertenecían a las instituciones, estaban fuera de Madrid, lejos, no podían subir a un andamio por, por distintas circunstancias, hemos habilitado un espacio web específico para ir contando, eh, casi, casi diría minuto y resultado, lo que se estaba haciendo. Por otra parte, eh, ha sido una constante también del proyecto y, y la atención a medios. Hemos, hemos trabajado desde el principio con, eh, contando a todo el mundo lo que se estaba haciendo. Ahí podéis ver pues, eh, eh, distintas eh, una, eh, atenciones a medios, una rueda de prensa que se hizo y, y muchísimas solicitudes que hemos tenido de todos los medios en las que hemos ido contando porque queríamos ser absolutamente transparentes con todo lo que, lo que se estaba haciendo. Por último, contaros que, que estamos preparando también una publicación, una publicación en la que queremos contar, eh, digamos que a dos públicos distintos. Por una parte, queremos contar todo lo que se ha hecho eh, a, a, al público especializado, a técnicos especializados, porque queremos que se aumente el conocimiento tanto del bien cultural como de las técnicas utilizadas, pero también es, va, quiere ser un, un, un libro eh, eh, para todos los madrileños. Y por último también, cuando, cuando consigamos ultimar ese libro, queremos hacer una jornada técnica eh, en, la que, en la que podamos difundir también todo este conocimiento, eh, todo lo que hemos aprendido con este monumento y en este trabajo, queremos, queremos que, que se pueda contar y que pueda servir para otros trabajos que se puedan, que se puedan hacer en el futuro y que, y que pueda ser una referencia. Y nada más, yo creo que con esto, eh, entrando en tiempo, estábamos aquí un poco apresurados hemos querido porque si nos hubierais dejado teníamos mucho más que contar eh, pero bueno hemos querido ceñirnos al tiempo que se nos ha dado y, y yo creo que aquí más o menos tenéis una pincelada rápida de lo que de lo que se estaba de lo que hemos hecho muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Blanca. Ya sé que el tiempo es ha sido escaso y habéis ceñido rigurosamente a los 50 minutos que os habíamos dado, pero bueno, así, así queda un poco en el tintero. Dejamos para las preguntas y es, y, y podemos eh, terminar de cerrar con ese libro, que esa publicación que decís que estáis preparando. Para no perder más tiempo, vamos a empezar con las preguntas de Jesús. La primera, ¿qué quiere... Que ahondéis un poquito más en cómo evitáis el anidamiento de, de, las, de las aves, que también dan la enhorabuena por la, la, la impresionante restauración, dice. Sí, pues si queréis, cuento yo esta, ¿os parece, Laura? Eh, uh -huh. La verdad es que el tema de las aves ha sido muy complejo, muy complejo y nos ha. Nos ha complejo de pensar, de pensar, porque. Eh, Hemos estado analizando los, todos los sistemas que había en el mercado, los que se han utilizado en otros edificios y al final hemos querido utilizar un sistema combinado, eh, que ha sido en, eh, la protección mediante redes solamente en, en los lugares donde podíamos garantizar que no era visible, o sea, en, en los rincones, en, las, en, en esos lugares donde se podían meter las aves eh, y podían... Eh, podían anidar, eh, pero m, cualquier otro método eh, de protección, lo que veíamos es que por la morfología de las esculturas, cualquier otro método de sistemas electrostáticos colocados que podían ir eh, encima de las esculturas iba a tener un impacto tremendo. Entonces hemos combinado el sistema de las redes con el sistema de, de el, eh, el ahuyentarlo con, con, con aves rapaces. Con, tenemos un halcón y un águila. Que hacen vuelos disuasorios eh, que tenemos programados, ahora muy intensos, y se supone que después, si todo va funcionando bien, que os lo iremos contando, eh, si todo va funcionando bien, se irá bajando el ritmo de los vuelos y ya serán más como de recuerdo de las aves. Lo que hacen las aves es eh, aprenderse que ahí hay un depredador y que no es el lugar mejor para, para, para anidar. Eso es lo que pretendemos. También ¿Qué no bueno, sabía eso de las rapaces, de que se aprenden que hay un sí, algo que se los come. Eso es, también este, este sistema lo hemos avalado con, con, con un técnico especializado, biólogo del IPC, que con el que consultamos, José Antonio, que también eh, bueno, pues ha sido, eh, nos ha ayudado también para decidirnos. Pues, eh, como decía, yo no sabía lo de que las, los, las posibles aves que niden se, se aprenden que ahí hay un, un depredador potente. La verdad es que debe ser bastante bonito verles volar alrededor de ese o patrimonio y. Y cetrería, ¿no? Un poco sí, así. Yo sí, de, bastante curioso. A ver si, sí, aprovechando que por ahora tenéis, lo estaréis trabajando más a menudo, a ver si cuando me pase por ahí lo puedo ver. Tenemos bastantes comentarios de los de oyentes diciendo que, por ejemplo, que toda, ojalá todas las restauraciones fueran tan complejas y rigurosas, que hay magnífico trabajo, enhorabuena. Eh, es un fantástico proyecto de restauración, riguroso trabajo, en fin, ya lo podéis leer, leer siendo con tranquilidad. Eh, pero tenemos, por ejemplo, una pregunta de Marina que, que quiere saber si habéis contado, si podéis contar las acciones en sostenibilidad que hayáis contemplado. ¿Vosotros, Laura? ¿O cómo queráis? Sostenibilidad. <laughs> no sé, o sea, sostenibilidad entendida como que O sea, sí. está complicado. Eh, a ver, hemos intentado recuperar todas. Toda la puerta y quitarle todas aquellas cosas que pudieran deteriorarla artificialmente, como ha estado siendo deteriorada hasta ahora. Eh, hemos recuperado la piedra hasta donde hemos podido para que ella sola respire, eh, en fin, eh, todas esas. Con lo cual, el mantenimiento, en principio, debería ser lo más sostenible posible porque, porque hay poco que, o sea, es, es la propia puerta a la que se debería ella misma ella misma no debería de sufrir más no pero evidentemente ese mantenimiento ese protocolo de mantenimiento que, que se establece con el ayuntamiento eh, y puntualizado para cada una es, es es imprescindible no es un monumento demasiado además está en un sitio complicado entonces Hemos intentado darle todas aquellos, pues hemos puesto la línea de vida, en fin, para que todo este mantenimiento sea sencillo, sencillo y sostenible, más sostenible que el ave también, por ejemplo, para todo el tema de palomas que os acabamos de contar. ¿no? Hemos intentado que, que nada sea complicado a partir de ahora, siempre y cuando la conservación sea metódica, porque bueno, esto es como todo en todos los monumentos, si los dejas mucho tiempo acaban todos destrozándose, ¿no? Entonces, bueno, es, yo creo que va a ser una. Es un monumento, creo que no va a ser muy complicado de mantener si se sigue el protocolo establecido. Eh, pero bueno, en principio no hay, nada, no hay nada que sea complicado de mantener, en principio. Sí, y luego también los, eh, los morteros que hemos utilizado, se ha utilizado siempre el mortero de cal. Eh, antes de utilizar ningún mortero, hemos ensayado, vamos, hemos hecho ensayos. Hasta, hasta la extenuación, pues para garantizar que no hubiera cementos, que no hubiera elementos extraños y que fuera todo eh, de lo más natural posible. Eh, como acción de sostenibilidad, me gustaría señalar también el sistema utilizado en la cubierta. En cierto modo, pues hemos ido a un sistema que garantizara la, la recirculación del aire y que el autosecado de la propia condensación que podía venir del interior de la, de la puerta. O sea, todo queriendo, eh, en lugar de utilizar sistemas pues eso, de impermeabilización un poco más complejos, pues, eh, eh, pues esos sistemas que, que permitieran esa transpiración de, tanto de la piedra como del propio, de la propia manta, digamos, que supone la cubierta de plomo. O sea, que más o menos, que, digamos, que el gran monumento se cuida a sí mismo y gracias a, también a una... una... Eh, conservación preventiva, esperemos que lo tengamos, tengamos puerta de cara para muchas canciones más, ¿no? <laughs> es la idea. Sí. Bueno, se cuida a sí mismo con nuestro, con nuestro fillo puesto sí. ahí. Bueno, ahora mismo estamos también, eh, bueno, a ver, yo creo que tenemos que ser un poco humildes. Hemos, hemos instalado, que yo creo que se lo ha contado antes también Laura, un sistema de monitorización por, para comprobar que todo funciona bien, porque nosotros eh, hemos, eh, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero luego siempre hay cosas que se pueden escapar. Bueno, pues vamos a controlarlas, vamos a medir, vamos a ver si hay cambios y si hay algo que tenemos que hacer después, pues porque percibamos que hay. No sé, movimiento de algo o algo, pues pues, pues actuaremos, ¿no? pero eh, sí que o sea, además de ese autocuidado hace falta sistemas de control. Vigilancia constante, por supuesto. Sí, sí. De Cristina tenemos eh, que quiere destacar que, que le ha parecido un fantástico proyecto de restauración, pero quiere que, eh, profundizar más en el tema de la digitalización y quiere saber si vais a publicar algo en europeana de todo el proceso. A ver, la digitalización hemos hecho. Eh, hemos, eh, se hizo un vuelo de dron inicial en, en, la, en la primera fase de estudios previos, se hizo una digitalización completa tri, tridimensional de la... De, de la puerta que se ha incorporado al sistema de que se, lo, hemos, lo hemos entregado, lo digo para que se puede consultar. Eh, la Biblioteca Digital de Madrid lo tiene ahora mismo, descargable para cualquier ciudadano ese modelo. Otra de preguntas eran qué dirección sí. web eh, había seguimiento. Bueno, así. eso es la, la Biblioteca Digital de Madrid, que tiene modelos de muchos edificios, la tiene, pero eso no es la página oficial nuestra de restauración. Ahora, ahora te cuento eso también en el Ayuntamiento de de Madrid, sabéis que, que, que se está trabajando en el, en el gemelo digital y, y de, de la ciudad, también hemos aportado nuestro, nuestro estudio tridimensional para que ellos eh, lo tuvieran. Entonces, cuando ahora alguien navega por Muni Madrid, por, por el, el visualizador urbanístico, eh, puede, puede ver la puerta. Eh, también hemos hecho, la verdad es que... A la, la a alta definición no lo hemos podido colgar porque es que es, pesan muchísimo eso es verdad eh, y lo que hemos hecho ahora ahora vamos a hacer otro segundo modelado porque tenemos el del antes el de los estudios previos eh, claro tenemos un modelado fantástico con la puerta llena de desconchones y de problemas no entonces ahora que la tenemos toda toda buena, claro pues queremos hacer eh, otro, otro modelado tridimensional para tenerla como están trabajando en ello eh, para tener la, el, ese estado final. Y lo que me contabas de es la, la página es abierto por restauración, mmm, puerta de alcalá abierto por restauración.com o algo así. Ahora la busco porque tengo mala cabeza y si no, en la presentación de todas maneras está puesto. Ahora, la, ahora mientras. Me, nos dices la siguiente pregunta, os, os la digo con exactitud. Yo quería añadir, ah, perdona, sí, que cada sí, sí, por favor. De la digitalización, tener en cuenta que, o sea, todo lo que se hubieran abierto estaría estupendo, pero tener en cuenta que los detalles que hemos hecho de las esculturas al milímetro pesan, como decía Blanca, muchísimo, muchísimo, son complicadísimas de abrir, entonces más que colgarlas en europeana o, o en cualquier otro sitio que es, habría que bajarles de calidad con lo cual no tendría mucho sentido pues ese es un repositorio que se queda ¿no? para investigadores posteriores y es verdad que se colgarán cosas como dice Blanca pero son más generalistas no más para entenderlas porque lo otro es que pesa o sea son digitalizaciones muy muy complicadas y muy difíciles de mover no, no son para todo el público se podría decir me parece a mí que tenéis a alguien del equipo en el, escribiendo en el chat. Eh, Elsa está diciendo que se, ha se han digitalizado los grupos con una precisión de medida de más o menos 2 milímetros mediante claro. escáner LIDAR y fotogrametría. Y, y ha puesto ella también la página web de, que también acaba de poner en blanca de, de la restauración de la puerta de alcalá. Una última pregunta y cerramos. Y es eh, si para el proceso de, de abierto por restauración eh, habéis contado con alguna agencia de comunicación. Pues hemos contado con una agencia especializada, también tenemos un departamento que es eh, inversa, ha sido la, eh, la que ha promovido la actividad cultural. No es, no es una agencia de comunicación, es, una, es, la, uy, la, es la agencia que, 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 ha, que ha llevado a cabo las visitas. Por otra parte, nos hemos contado con nuestro departamento de comunicación, que tenemos un departamento propio, y la verdad es que han trabajado muchísimo y muy intensamente para que tuviéramos un plan global, para que hubiera un plan. Madre mía, me van apagando aquí las luces. Está te están echando ya blancas. Debe ser eso. Sí. Bueno, pues entonces vamos a aprovechar, porque ya sí. son efectivamente las 8 y un minuto, para no hacerte estar más tiempo ahí. No, no, que, que ya... Hay que hacer ahorro energético sí. en el ayuntamiento. <laughs> A mí me parece muy bien para, para no gastar sí. tanta luz que todavía es de día, por lo menos aquí en, en mi casa. Y nada, no sé antes agradeceros eh, la conferencia que nos habéis dado, toda la explicación que nos habéis ofrecido y habernos acercado un poquito más eh, para sobre todo los que no podemos disfrutar de este abierto por restauración en, en vivo, disfrutar un... Ah, tan De manera tan cercana y tan tangible, todas las actividades que había estado llevando a cabo para, como digo, tengamos esta puerta al canal durante muchos años más. Eh, no sé si queréis cerrar con algún comentario, si no, pues eh, lo dejamos aquí. Pues a mí sí me gustaría decir, porque además, como, como he visto que está conectada Elsa, que, que todo este trabajo ha sido posible porque ha habido un equipo de verdad tremendamente profesional y tremendamente implicado, tanto dentro del ayuntamiento como fuera como fuera, y ha sido un lujo, un auténtico lujo, también la empresa Fernández Molina, que, que se ha implicado desde el principio, desde los estudios previos, eh, Titanio, las subcontratas después que hemos tenido, eh, Petra, Sabia, bueno, ha sido eh, un auténtico lujo el, el equipo de trabajo. Al final, la conclusión que yo he sacado es que las administraciones, los técnicos, podemos hacer, podemos tener las mejores ideas, pero si no hay un equipo fuerte, implicado y con ganas de trabajar, las cosas no salen en este caso pues se ha dado esa conjunción de, de situación en la que en la que ha sido una maravilla la, eh, la implicación de todo el mundo y yo creo que ha sido eh, una clave muy importante del éxito de, del trabajo si, sí nosotros no, se dispare no, nuestra estamos de de este. muy, estamos de acuerdo efectivamente en que para este tipo de intervenciones para la defensa del patrimonio la la, la colaboración público y privada y la conciencia de la ciudadanía es fundamental para que mm. se restauren cosas, elementos tan importantes como la puerta de calá y otros que a lo mejor no son tan reseñables, pero que igualmente forman parte de nuestra, de nuestra herencia. Y por supuesto, también Hispania Nuestra, que agradecer a Fernández Molina, que, que es mecenas de Hispania Nuestra, habernos puesto en contacto con esta maravillosa intervención para que podamos haberla, vivida, haberla vivido de, cercanamente. Como digo, eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por el trabajo que habéis dado y a todos habéis enseñado y a todos los que están conectados. Invitaros al siguiente de nuestro contenido en casa que tendrá que ver, tendrá que ver en esta ocasión con los piratas del Caribe, no con los de la película, sino con los de verdad, las historias de verdad, el, el martes que viene, como digo, de 7 a 8. Muchísimas gracias a los tres, un saludo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos.